Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión, donde les contaremos los hechos que son noticias durante estos días en nuestro municipio. Aquí están los titulares. Mediante Alianza Estratégica de Apacibol y la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, la comunidad se podrá beneficiar con asesorías jurídicas totalmente gratis. En un momento les contaremos cómo. El tema de seguridad cada vez preocupa más a la comunidad. Hoy les contaremos cuál es la nueva promesa nacional en el deporte del bicicross. Eso sí, es hijo de Ciudad Bolívar. Por supuesto incumplimiento, los docentes cumplieron las 48 horas de cese de actividades. Se realizó primer campaña del año en recolección de medicamentos, casa a casa. El próximo 27 de mayo se elegirá presidente y para eso ya se capacitó a los jurados. Ciudad Bolívar fue epicentro regional del patinaje y del seminario en actividad física. Antioquia de nuevo pintó en grande. Se realizará una jornada más de esterilización canina y felina en Ciudad Bolívar. Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Iniciamos con buenas noticias, ya que un programa de televisión llamado Tus Derechos al Derecho y asesorías jurídicas gratuitas hacen parte de un convenio entre la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, y la empresa Apacibol. Miremos de qué se trata este proyecto. Y es que Apacibol Televisión realizó convenio con el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, con el fin de beneficiar a los asociados en temas legales. En la primera temporada se hablará del tema de los alimentos, sociedades conyugales, sucesiones, derechos laborales. Además, se expondrá sobre las víctimas del conflicto. Además, con el convenio tenemos la idea de poder atender a la comunidad de manera gratuita en asesorías jurídicas. Estas jornadas empezaron, ya tuvimos la primera, estuvo programada para el día 9 de mayo, estuvimos atendiendo a través del parque educativo, esperamos tener muchas más. Eso va a depender de la receptividad que tenga la comunidad. Para esta primera jornada hicimos como una campaña que se demoró más o menos 3 semanas, donde las personas se preinscribían. Esperamos que para la próxima jornada, que se anunciará a través de Apacibol y de sus canales, la gente sea un poquito más receptiva y si alguna de las jornadas usted no está anotado, podrá acudir dentro de los horarios de atención. En el tema de las víctimas, estas pueden enterarse a dónde dirigirse y hacer la solicitud correspondiente de ser necesario. Recuerde que para esto no se necesita tramitador, que en algunos casos hacen cobros. También le clarifica, de ser el caso, en qué parte del proceso va, si en el de asistencia o en el de reparación. Es muy importante que las personas reciban esto porque no van a ser de alguna manera estafadas por algunos tramitadores. Son los abogados del consultorio jurídico los que le dan información veraz y efectiva. Y de lo contrario, en el punto de atención que tiene la alcaldía por medio del enlace municipal, son las personas que le pueden dar información veraz, para que no se confundan. La importancia de nuestra presencia en el suroeste es poner en conocimiento de las personas de la región de los derechos que tienen y cómo pueden hacerlos efectivos. Por eso es importante que acudan al consultorio jurídico, donde estamos especialistas de varias áreas, de área laboral, de familia, de derecho civil, para que puedan atender sus dudas y sepan a qué autoridades pueden acudir para hacer valer sus derechos. Estos espacios usted los podrá ver próximamente por el Canal 4 de Apacibol Televisión. De esta forma se enterará de sus derechos y cómo reclamarlos. Estamos muy agradecidos con Apacibol porque nos han brindado esta oportunidad de compartir con la comunidad. Esperamos que la comunidad de Ciudad Bolívar nos reciba de la misma manera que lo han hecho otras comunidades del suroeste, como Fredonia y Venecia, en donde hemos estado con nuestro consultorio jurídico impactando a la comunidad en espacios de 6 meses en Fredonia y por 1 año en Venecia. En la medida que la comunidad reclame más nuestros derechos, aquí vamos a estar presentes para acompañarlos. Y que sepan que en todo momento van a poder contar con las asesorías gratuitas que se dictan a través del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de Sabaneta. Los invito entonces a participar de las jornadas, pero especialmente para que vean nuestros programas a través del Canal 4 de Apacibol.
Varios hechos delictivos se han venido presentando por estos días en nuestro municipio. Es por eso que Diego Juan Vélez se encuentra con el nuevo comandante de estación, quien nos dará un reporte sobre la situación. Adelante, Diego. Gracias, Andrés. Así como usted lo acaba de manifestar, es preocupante la situación en nuestro municipio por estos últimos días. Es por eso que nos encontramos con el nuevo comandante de estación, el subteniente Carlos Rodríguez. Carlos, bienvenido a Ciudad Bolívar y bienvenido al informativo del Canal 4. Bueno, primero que todo, buenos días, muchas gracias. Acá acabamos de llegar entonces a recibir acá comandante de estación del municipio de Ciudad Bolívar, acá a su entera disposición. Vamos a iniciar unos trabajos para intentar mitigar un poco lo que es el delito del homicidio, que es el que nos está afectando pues en este momento. Carlos, precisamente en estos últimos 5 días se han presentado 2 homicidios en la zona urbana. ¿Qué nos puede contar usted acerca de estos 2 hechos? Bueno, en este momento los 2 hechos vienen siendo materia de investigación ya por unidades de la SIJIN. Entonces, el ocurrido el día de lunes, entonces se sabe que al parecer son retaliaciones por ahí de grupos al margen de la ley. Y ya viene siendo materia de investigación ahí por unidades de la SIJIN. Igual el que ocurrió el día de ayer, también se sabe que más o menos ahí por labores de investigación, labores de vecindario que se vienen realizando en la noche y en el transcurso del día de hoy. Entonces se sabe que son retaliaciones también por parte del microtráfico. De igual manera ya están siendo, como te digo, materia de investigación por parte de los agentes de la SIJIN. Comandante, otro hecho ocurrido esta semana fue la captura de un joven en un local del parque principal. ¿Qué saben ustedes acerca de eso? Pues tenemos entendido que este operativo lo realizó el Gaula. Exacto, tiene razón. Fue un operativo conjunto con unidades del Gaula. Ya se le venía haciendo el respectivo seguimiento al mismo a unas interceptaciones que se hicieron ahí por parte de las unidades del Gaula. Un muchacho que se encontraba cometiendo el delito de extorsión, se le hicieron las respectivas seguimientos, interceptaciones y se logró dar con la captura de este sujeto acá en el parque principal del municipio. Comandante, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Así es, siga usted, Andrés, con más noticias en estudio. Muchas gracias, Diego. El joven Felipe Jiménez dio sus primeros pedalazos en bicicross en la extinta pista de nuestro municipio. Hoy, gracias a muchas personas y entidades y a su esfuerzo y dedicación, ha logrado dejar su nombre en lo alto a nivel nacional en este deporte. Miremos la nota. Luis Felipe Jiménez es un deportista consagrado en el BMX. Oriundo de Ciudad Bolívar, lleva 15 años practicando este deporte en el que ha alcanzado triunfos importantes, como lo fue una Copa Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja del 4 al 6 de mayo. Bueno, en más de 15 años que llevo en el bicicross, pues he tenido que retirarme en varias ocasiones, pero siempre pues he estado concentrado en qué es lo que amo, lo que me gusta hacer. Y bueno, títulos y triunfos afortunadamente he tenido muchos, a nivel local, departamental, regional, nacional, internacional algunos. Y pues el más reciente es el fin de semana pasado en Barranca Bermeja. Participo en una Copa Nacional de Bicicross y ganó una medalla de oro, 2 de plata, y pues así logró clasificar al Mundial y al Campeonato Panamericano. Debido al poco apoyo que tiene este deporte en Ciudad Bolívar, Felipe tuvo que salir a buscar su sueño en otro lugar, aunque no olvida quiénes han sido su apoyo en su carrera. Bueno, me fui de Ciudad Bolívar buscando nuevas experiencias, nuevos horizontes, aprovechando oportunidades que me brindaron en otros lugares y principalmente buscando poder darle continuidad a mi proceso deportivo, ya que en el municipio no hay pista de bicicross. Bueno, el apoyo que he recibido en el municipio pues ha sido muy poco, la verdad. Recuerdo que hace un tiempo el señor Carlos Augusto Henao me ayudó un par de veces para un campeonato nacional y para un campeonato departamental. Y pues ahora este año que el almacén motociclismo Yamaha se vincula con mi proceso, pues es mi patrocinador y que gracias a ellos pues he podido participar en diferentes carreras este año. Radicado en Medellín, Luis Felipe se encarga día a día de alcanzar más logros y para eso tiene proyectado participar en carreras de talla internacional.
Bueno, ahora lo que se viene es en el mes de julio en Medellín, el 20, 21 y 22 de julio, el Campeonato Panamericano. Bueno, luego de eso serían algunas válidas nacionales, con ganas y con proyectos de participar de un gran nacional en Estados Unidos en el mes de noviembre. Y pues finalmente en diciembre el Campeonato Internacional de las Luces. Eso sería pues puntualmente lo que se viene. Hay objetivos mucho más grandes, pero por ahora son esas carreras a las que le estamos apuntando. Con humildad, agradece a su mamá, quien ha sido su apoyo incondicional, y a su primer entrenador, quien sembró en él la semilla del triunfo. Bueno, a quien le agradezco, a mi mamá, que desde los inicios míos en el bicicross hizo muchísimos esfuerzos por apoyarme, por ayudarme, por estar ahí animándome, porque siempre con muchísimo esfuerzo trató de darme lo que necesitaba. Yo sé que lo hizo con todo el amor, con todo el corazón, con toda el alma. Vuelvo y repito, con muchísimo esfuerzo, y por eso valoro tanto lo que mi mamá ha hecho por mí. Se lo agradezco con el corazón. Le agradezco también a mi primer entrenador, a Diego Juan Maya. Gracias a él que pues continúo en el bicicross. Tengo recuerdos muy bonitos de él. Los valores que me enseñó, el amor, la pasión que mostraban los entrenamientos pues, en aquellos tiempos. A él le agradezco muchísimo, y pues a todas esas personas y amigos que de una u otra manera han estado vinculados conmigo, que me dan apoyo, y pues ahora las más en motociclismo, que les agradezco muchísimo su apoyo, pues permitió que yo participara de esta Copa Nacional, que lograra clasificar a estos dos grandes eventos, y por eso les agradezco muchísimo. El incumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos pactados con los docentes y la falta de garantías para implementar la jornada única son algunos de los motivos que llevaron a que se realizara el paro de 48 horas por parte de los maestros. Miremos la nota. En este momento nos vemos solo los profesores, no encontramos apoyo de los padres de familia. Incluso algunos no saben ni siquiera por qué estamos en estas manifestaciones, pero hemos salido queriendo visibilizar la situación. Alrededor de 300.000 maestros de todo el país hicieron un receso de 48 horas en su labor de educadores, en una situación que no avizora una pronta salida, pues el presupuesto para la educación en general está sirviendo para formar niños y jóvenes en torno a la protesta. ¿Pero qué están reclamando los docentes? Primero, los maestros no tenemos servicio de salud, ni para nosotros ni para nuestros afiliados. Segundo, el descuento de las primas extralegales, que son unas primas ganadas en el paro del 2017, ya fueron declaradas factor salarial. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado dijo que no eran legales, pues fueron suspendidas, entonces ahí nos están descontando dinero. Tercero, los maestros del 1278 los metieron a un concurso, descerraron el escalafón, no han ascendido, no les han organizado lo de la nivelación salarial. Cuarto, un recorte al presupuesto para la gratuidad de educación equivalente al 21%, luego el COMPES que le llega a los rectores ya no se les facilita para hacer lo que estaban haciendo antes, luego van a tener que desmejorar los servicios en los establecimientos educativos. Seguido a esto está la falta de recursos para las rutas y los restaurantes escolares y la precariedad en la infraestructura de algunos establecimientos. La jornada única de la que habla el gobierno habla de extender la jornada escolar, pero no habla de mejorar la infraestructura, no habla de transporte para los estudiantes que vienen de las veredas, no hablan de la alimentación escolar, de los restaurantes escolares. En mi colegio, por ejemplo, en este momento no tenemos servicio de restaurante escolar para los estudiantes. En este receso de actividades, buena parte de la comunidad mira indiferente o cuestiona las medidas adoptadas por los docentes para exigirle al Estado. Pero a la larga es ella quien se ve beneficiada por una educación gratuita y de calidad. Los padres de familia deben ser más conscientes de que la labor nuestra merece el acompañamiento y la solidaridad de todos los padres de familia, porque a la larga son ellos los que se van a ver perjudicados o beneficiados con una buena educación. Y ahora en tiempo de elecciones presidenciales, ¿será que piensa dejarle el problema al nuevo gobernante que viene para poner a los maestros nuevamente en una lucha de otros 4 años por los derechos del magisterio, por los derechos de la educación, por el respeto a la educación gratuita y por la inversión en educación?
Desde el Plan de Salud Pública se realizó una campaña de recolección de medicamentos vencidos. Esto de acuerdo a la dimensión de salud pública. Miremos en qué consistió esta jornada. Se realizó encuesta a usuarios del servicio de farmacia del hospital y se evidenció el uso inadecuado de la medicina. A muchos se les olvidó que los medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas, representan un riesgo para la salud y deben desecharse de manera diferente a los demás residuos del hogar. Los medicamentos que ya no se utilizan pasan a ser medicamentos que se deben desechar, porque las condiciones del almacenamiento pueden alterar las condiciones del medicamento. Entonces ya no va a actuar en el organismo para lo cual está hecho. Desde nosotros lo tenemos planeado esta jornada en este primer semestre, y en el segundo semestre, tipo agosto-septiembre, estaríamos haciendo la otra jornada. Pero ya para esa fecha ya va a estar funcionando el punto azul, entonces ya la gente, cuando baje a sus actividades al hospital, a una consulta médica, a un control, cualquiera que este sea, puede también traer esos medicamentos y depositarlos en el punto adecuado. Algo que preocupa es que para algunas personas el destino final de los medicamentos es el jardín de la casa. Se están creando bacterias resistentes a los antibióticos y es debido a eso que estamos tirando los medicamentos por ahí al aire libre, y eso está causando un problema grande. También resulta un riesgo cuando las fechas de vencimiento ya han expirado, ya han pasado. Y desecharlos a la basura resulta ser un riesgo porque contaminan las aguas, los suelos, y todo esto, sabemos que todos estos medicamentos son químicos, son hechos en laboratorios y son químicos. Entonces, si no son consumidos para una enfermedad determinada, entonces le van a hacer daño. Se busca que los medicamentos vencidos, deteriorados o parcialmente consumidos y sus empaques que están en manos del consumidor final sean depositados en puntos azules. En la S Hospital La Merced se tendrá uno de estos, con el fin de darles una disposición ambientalmente adecuada, previniendo con ello la adulteración y la falsificación de los mismos. Si usted se toma un acetaminofén que necesita para curar un dolor de cabeza, pero está vencido, no le va a hacer efecto. O sea que no va a curar su enfermedad, primero que todo. Pero si se toma otro medicamento como un jarabe que ya pasó la fecha de vencimiento o está expuesto a la luz, está mal almacenado, lo que puede ocurrir es que al niño le dé una alergia, le dé una enfermedad, ya cause una enfermedad, ya no va a solucionar una enfermedad, ya va a causar una enfermedad. Afortunadamente, algunas personas se unen a brigadas como esta, que, aunque no parece y muchos desconocen, el mal uso de estos medicamentos pueden generar inconvenientes para toda una comunidad. La recolección de los medicamentos vencidos me parece muy importante porque desafortunadamente nosotros como humanos no sabemos qué hacer con ellos y usualmente lo echamos a la basura y no es el punto indicado. Y hoy en día hay mucha gente oportunista y puede reutilizar estos medicamentos y luego hasta nosotros mismos consumirlos. Entonces me parece importantísimo que la alcaldía, que el hospital hagan esta campaña para la recolección de todos estos medicamentos. El próximo 27 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Para este proceso fueron convocados 419 jurados de nuestro municipio, los cuales ya fueron capacitados. Los días 10 y 11 de mayo, la Registraduría Nacional realizó las capacitaciones para los jurados de votación de las elecciones presidenciales del 27 de mayo. En esta se capacitó a los jurados para que manejen todos los formatos y formularios que llevará esta jornada y así garantizar la transparencia electoral. Las capacitaciones de jurados son muy importantes porque en ellas aprendemos a manejar todos los documentos que vamos a manejar el día de la elección. Todos los formularios, los E14, actas de instalación de la mesa. Estos documentos solamente los manejan los jurados en la mesa que les corresponde. Si usted fue elegido jurado, debe asistir a la jornada electoral. De lo contrario, será sancionado, a no ser que presente una excusa válida que demuestre que debe estar ausente. Ser jurado de votación es de forzosa aceptación. Ese día, el día de la elección, son funcionarios públicos. Entonces, todos los que fueron llamados a ser jurados de votación deben asistir, porque si no,
deben de pagar una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales y si son funcionarios públicos, la destitución del cargo. Es muy importante tener los jurados preparados para estas elecciones, pues los tarjetones tendrán varias opciones y existe el riesgo de fraude. Para estas elecciones tenemos 9 opciones en la tarjeta electoral. Son 8 candidatos y la opción de voto en blanco. La marcación se puede marcar de cualquier manera, un punto, una X, un guión, la marcación que los ciudadanos deseen hacer. En Ciudad Bolívar están habilitadas 24.315 personas para votar. Es necesario votar a conciencia y no vender el voto. Recuerde verificar en la página de la registraduría si también usted está convocado para ser jurado de votación. Por otra parte, le contamos que con la participación de más de 500 deportistas se llevó a cabo el encuentro regional de patinaje en las placas polideportivas. Con ello se evidencia el crecimiento que ha tenido este deporte en nuestra región. Por iniciativa del coordinador de deportes del municipio, en cabeza de la administración municipal, se realizó el primer encuentro regional de patinaje, del cual hicieron parte 14 municipios. La liga hace muy pocas competencias, al año hace alrededor de 3-4 competencias, entonces nos vimos en la necesidad de tratar de motivar al suroeste. De hecho, ya debido a la buena participación que se tuvo el 6 de mayo con los municipios, ya varios municipios están con la idea de hacer de nuevo este encuentro de escuelas. A nivel suroeste estamos impecables, hay muchos adeptos, tenemos mucha gente que quiere mucho al patinaje de velocidad y la idea es continuar con esto, darle duro. Este evento se hizo por la necesidad de fomentar la participación y la competitividad de los chicos que apenas inician, y esto fue lo manifestado por padres y entrenadores. Ver los padres de familia con sus hijos, apoyándonos en este majestuoso deporte, ver cómo nuestra juventud se supera los miedos, supera esta cantidad de inconvenientes que se pueden tener en nuestra sociedad. Es realmente gratificante como padre encontrarme con esta actividad, ojalá la repitan. Gracias de verdad a Ciudad Bolívar por esa invitación, por esa organización que hoy tenemos. El evento está muy bonito, hay mucho niño, hay mucha gente. Esto es muy importante porque estamos generando que los niños aprendan el nivel competitivo. A pesar de todo, no se trata tanto de la competencia, pero se trata de reunirnos con amigos, de encontrarnos en un espacio donde todos estemos un poco felices, los padres, los niños, y de eso se trata, de que pasemos un rato agradable. Súper importante el encuentro, sobre todo porque los niños empiezan a romper ese hielo del miedo escénico, de las competencias. Muchos niños no salen a competir a Medellín, entonces esta es la oportunidad para que ellos expresen sus sensaciones deportivas. Por supuesto, una invitación de parte de una de las participantes. Que luchen por sus sueños, que siempre lo van a lograr y que patinaje es muy bueno de participar y que nunca se rindan. Ver tantas personas en torno a este deporte denota que hace falta un escenario adecuado para el patinaje y así aprovechar el talento de todos sus practicantes. Por otro lado, en algún momento los organizadores se vieron afectados por un llamado de atención del gerente de la liga. Todavía no me cae en la cabeza por qué personas todavía llamando, en un mismo instante llamaron al gerente de la liga y él nos llamó y nos estuvo pues como mirando o haciéndonos ver que no podíamos hacer este encuentro. Pero afortunadamente, como les digo, el club no tuvo nada que ver con esto, el club solamente fue un apoyo del instituto. De hecho, yo hago parte del instituto como monitor de deportes, de fútbol. Entonces, como les decía antes, el coordinador hizo el evento en pro de que este deporte va en alza. Espacios como este, en el cual participa toda la familia en torno al deporte, aportan al tejido social. Con éxito se llevó a cabo el 11º Seminario de Actividad Física y de Salud del Suroeste, realizado por Indeportes Antioquia a través del programa Por Su Salud, Muévase Pues. En Ciudad Bolívar se realizó el 11º Seminario Subregional de Actividad Física y Salud del Suroeste. Con participación de los 23 municipios y el Carmen de Atrato, esta estuvo dirigida a los docentes, monitores y líderes que trabajan con educación física, con el ánimo de fortalecer sus conocimientos y procesos de enseñanza. Este seminario es dictado por Indeportes Antioquia para toda la región.
De hecho, desde días atrás hicimos la gestión ante Indeportes Antioquia para hacer sede de este evento. Esta sede nos la otorgaron debido al buen manejo que nosotros venimos dándole a toda la actividad física en el municipio y porque mantenemos nuestro semáforo en verde en el programa Por Su Salud Muévase Pues. Bueno, este, como le digo, es el seminario número 11. Ya habíamos estado en Ciudad Bolívar hace bastantes años en dos oportunidades. El objetivo principal de estos seminarios es capacitar a esos líderes que hay en cada uno de los municipios, ofrecerles otras herramientas para que ellos trabajen con sus comunidades, que tengan otros contenidos académicos. Hoy, principalmente en este seminario, estamos trabajando con un enfoque hacia la primera infancia, la niñez y hacia las mujeres. Este seminario fue muy importante para el municipio, pues son muchas las entidades que trabajan con salud y actividad física. Específicamente en Ciudad Bolívar tenemos un programa, o el municipio tiene un programa importante de actividad física a través de la Dirección Local de Salud por el programa de salud pública. Tiene unas personas que trabajan con los adultos mayores, con los programas de buen comienzo, en general con la actividad física, más sumado a la gente de Indeportes de Ciudad Bolívar, que tienen los espacios del gimnasio, las clases de aeróbico, los trabajos con los clubes de la salud. Todo eso es lo que nosotros promovemos. Los participantes se sintieron muy satisfechos con la realización de este evento que fortalece el deporte en el suroeste. Bueno, no, el evento pues en sí ha venido realizándose como debe ser. Una excelente programación, unos excelentes expositores y sobre todo la logística que ha tenido el municipio de Bolívar, teniendo en cuenta la importancia que tiene este tipo de programas para la subregión del suroeste. Este evento realizado por Indeportes Antioquia en el marco del programa Por Su Salud Muévase Pues contó con la participación de 135 personas de la región. La comunidad de La Playa fue la beneficiada con la segunda etapa del programa de la Gobernación de Antioquia titulado Antioquia Pinta en Grande, la cual busca mejorar los entornos y la convivencia entre vecinos. Antioquia Pinta en Grande es un programa de mejoramiento de entornos que realiza la Gobernación de Antioquia a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Esto en los municipios del departamento, con una inversión de 25 millones aproximadamente por municipio, y el trabajo de la comunidad para pintar y mejorar sus fachadas. Con esto, tiene la oportunidad de ver sus casas y espacios comunes transformados desde el color. Bueno, el sector de La Playa, la administración municipal presentó un proyecto para mejoramiento de entorno. En este proyecto pues se han pintado, lo que busca es mejorar las fachadas, se han pintado varias viviendas. Se acaba de realizar la segunda etapa con la participación del ejército y de la comunidad. En total se pintaron 130 viviendas y la primera etapa fue auditada por la Contraloría General de Antioquia y pudieron corroborar que el municipio de Ciudad Bolívar realizó muy bien el trabajo, fue revisado y se fueron muy satisfechos con el proceso de la primera etapa. En esta segunda también nos organizamos y logramos realizar esta jornada. En este proyecto, la gobernación hace el aporte en pintura, la administración en materiales y direccionamiento, la comunidad en la mano de obra. Se encuentra el estudio para una tercera etapa. Por el momento, esta segunda no solo dio color a fachadas, también pintó una sonrisa a sus habitantes. Oh, muy agradecidos, muy contentos, porque estos son programas que son los que necesitan la comunidad. Gracias a la gestión del doctor Antonio Castaño, nuestro alcalde, y Viva, junto con la Gobernación de Antioquia, que hace que nuestras fachadas de nuestras casas luzcan mejor, y esto le da muy bonito paisaje a la entrada del municipio y a nuestras casas. Acá nos encontramos en el barrio con los muchachos, organizando las pinturas, organizando las casas. Nos sentimos muy agradecidos, muy contentos con la gobernación y con la alcaldía por el apoyo que nos da la floresta. Muchísimas gracias, qué buen apoyo. Muy contento, mi hijo. Muy contento, gracias a don Álvaro y a todos ustedes que nos apoyaron para este beneficio de la pinturita de la casa. Muy bueno. Y hasta aquí este informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. Recuerde que aquí siempre lo mantendremos informado sobre los hechos y noticias más relevantes de nuestro municipio y de la región. Hasta pronto.